Los capacitadores del Instituto Nacional Electoral terminaron de visitar las 37 mil viviendas que se tenían contempladas para invitar a los ciudadanos del municipio a participar como funcionarios de casilla durante las próximas elecciones. Tenemos 126 capacitadores, asistentes electorales y 22 supervisores. Son 148 personas que nos están ayudando en esta etapa del proceso electoral, que es la etapa de la preparación, que es la etapa más larga del proceso electoral, en la que se visitaron 37.427 domicilios, que fue el número de ciudadanos insaculados el pasado 6 de febrero. En esa insaculación, bueno, esos ciudadanos en primer término son los que nacieron en el mes de enero y su apellido comenzó con V y de ahí las letras que le siguen, también el mes que le sigue, para completar el 13% de los ciudadanos de la lista nominal, para que nos hagan favor de aceptar la capacitación para entrar a un segundo sorteo, que será el 8 de abril en esta junta distrital, en las 300 juntas distritales, para determinar ahora sí quiénes nos van a hacer favor de recibir y de contar los votos el próximo 7 de junio. ¿Cuál es el avance? Bueno, pues se visitó la totalidad de los domicilios que mencioné. Nos enteramos de cuál es la situación del ciudadano, si cambió de domicilio, si es por algún motivo, pues está impedido para aceptar la invitación de ser funcionario de casilla. Digamos que no sepa leer y escribir, que es dirigente de un partido político, esas situaciones legales que le impiden acompañarnos para ser funcionarios de casilla. En esta etapa nos estamos informando. Ahorita mis compañeros continúan, ya que terminaron la visita, continúan con la capacitación para traernos toda la información y estar en condiciones a partir del 31 de marzo de saber quiénes entran al segundo sorteo. Ya en esta segunda etapa descartamos todos aquellos que están impedidos legalmente y entran únicamente al sorteo los ciudadanos que se determinaron aptos para entrar al sorteo y determinar en base a su grado de escolaridad el cargo que van a ocupar. Informó para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.